amigos, después de un parón, volvemos con la serie que más os gusta del canal, las noticias cuberas. Suscríbete si no quieres perderte ninguna entrega. Estáis viendo en imágenes al 3x3 con más éxito del momento, nadie lo duda, es el Moju Weilong GTS versión 2. En concreto son dos versiones con imanes de la tienda de Cubicle, a la izquierda un cubo con unos imanes un poco más fuertes y a la derecha un cubo con unos imanes más suave, cuestión de gustos. También desde The Cubicle tenemos este nuevo lubricante hecho a base de silicona y teflón y que a un precio muy económico promete ser una innovación bastante importante. Moju nos ha sorprendido a todos con esta edición limitada Lucas Eter del Moju Aulon versión 2. También ha salido este Kilomix de Senshou, ya sabéis, es un Megamix pero de 6 niveles. Tenemos aquí un nuevo 3x3 IJ Cubo del Amor, nos recuerda al Oscar 3 Sur Chest, porque en su interior podemos esconder un regalo y que la persona que lo resuelva pues lo encuentre. Otro cubo más de Senshou, el Megamorphix. Ya visteis en mi canal el unboxing de este cubo de Lim Cube, un 3x3 dentro de un 2x2. Lo interesante es que se puede resolver el 3x3 y también la parte 2x2, como bien me señaló un suscriptor en el canal. De Wit Eden tenemos este 4x4x2 que parece que es fully funcional. Y para los más atrevidos, esta versión tipo Crazy. Un nuevo 3x3 a un precio intermedio. Está de camino a One Minute, así que ya os contaré por aquí qué tal. Kiji ha mejorado su gama más económica de Pinamix y también de Skube. Aquí tenéis el nuevo IJ Juicy que promete ser el stickerless más ligero de todo el mercado. Algunos ya sabréis que Moju va a sacar a la venta su propia versión magnética del Weilong GTS versión 2. Y hablando de cubos con imanes, el Ganser UM ya está a la venta en otras tiendas como Cube Kings, que también vende su propia versión del Kiji Bulk o el GTS. Del Kiji Bulk ya había salido una edición limitada color menta y ahora sale una nueva versión Aqua Blue. Rumores de Moju, pronto vendrá un 4x4 Aosu GTS y también en Kiji están a punto de sacar a la venta el Kiji Bolt, un nuevo Square One. Mis últimas noticias cuberas fueron en enero y es difícil comentar todos los nuevos cubos que han salido desde entonces, pero en cuanto a los récords sí que he decidido comentar todos los récords de este 2017 porque yo creo que es algo que los cuberos se merecen, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco. En el panorama de récords del mundo destaca sin duda el récord de Max Park en 3x3 Average. Sin duda Max Park ya es una nueva estrella tras quitarle el récord a Félix después de 7 años. Bueno, habéis visto por ahí otros récords, en Europa ha habido también récords, Sebastian Weyer, Mats Valk, Matías Furlan, Oscar Roth Andersen y Ewert. Bueno, en Sudamérica es impresionante lo de Perú, ahí veis la cantidad de récords de Juan Pablo Huanqui, su hermano Gianfranco Huanqui, Condo Tellez. Y en España también hemos tenido bastantes récords, aquí lo veis, Berta García Parra está arrasando en Blind, increíble lo de esta chica. Y bueno, si queréis ver los récords más detenidamente podéis pausar el vídeo o consultarlo en la página de la WCA o en cubecoms.com. Pero no quiero dejar esta sección de récords sin enseñaros un extracto del vídeo de Berta García Parra que tiene en su canal el récord nacional de España de Multiblind. Ahí la veis acabando 21 cubos sobre 22 posibles. Y bueno, qué decir de Berta, no es la primera vez que sale en mis noticias cuberas, es la mejor chica del mundo en Blind y es posible que llegue a tener algún récord del mundo pronto, ahí lo dejo. Enhorabuena Berta por todos tus éxitos. Tenemos en el próximo mes unos 15 torneos en el mundo de habla hispana y en los países de habla portuguesa.